En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos vosotros. Amén. Queridos padres y madres, bienvenidos a la casa de la Divina Pastora, Madre de Jesús y Madre Nuestra. La mayoría de nosotros hemos recibido la bendición de Dios que supone tener un hijo. En este último año los hemos bautizado y muchos de ellos han sido incorporados a Cristo bajo la atenta mirada de esta tierna pastorcita. Hoy es a ella quien se los presentamos para que nos acoja en su regazo durante toda su vida, para que les muestre con su callado el camino que recorren las personas buenas, para que nunca se separen de su maternal amor, como el corderillo que siempre la acompaña y acaricia su mano. Que la Divina Pastora de las Almas acoja nuestra oración en tan bello y emotivo acto. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como ese en mi nombre, me recibe a mí. Palabra del Señor. Invoquemos a Jesús el Señor, que propuso a todos sus seguidores la sencillez y la docilidad de los niños como condición para entrar en el reino de los cielos, y digámosle suplicante: Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Jesús, Señor, tú que nacido de la Virgen, santificaste también la madre infantil, haz que estos niños, siguiendo tu ejemplo, vayan creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú, que por medio de los padres y de la Iglesia manifiestas tu amor a los niños, haz que todos los responsables de su cuidado tengan una verdadera dedicación a su trabajo. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú, que por el bautismo nos engendraste una nueva filiación y nos abriste las puertas de la casa de tu Padre, haz que con tu humilde sumisión te sigamos por donde quieras llevarnos. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú, que siempre tuviste la compañía de tu Madre bendita, conceda a estos niños y a sus padres la protección constante de nuestra Divina Pastora. Señor, que sepamos recibir también la persona de los niños. Acogemos nuestra súplica y la bendición de estos niños que hoy van a ser presentados a la Divina Pastora de las Almas. La hacemos con esa certeza de que la vida que pertenece a Dios, también nosotros que hacia Él tendemos,
nos acompaña en este itinerario, en este peregrinar de nuestra vida. Presentamos a estos niños con la confianza de que ellos descubran el amor de Dios en sus propias vidas con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Se va a proceder a la bendición de las medallas que nuestro hermano mayor impondrá cada niño y que serán traídas hasta el altar por dos de nuestros hermanos más jóvenes. Los padres que deseen presentar a sus hijos a la Santísima Virgen, acérquenlo por el pasillo central hasta el altar, colocándose en dos filas. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Señor Dios, que adornas a tu Iglesia con la rica variedad de las virtudes de los santos, muéstrate benigno con estos hijos tuyos que desde hoy llevan impuestas estas medallas en memoria y honor de Santa María la Divina Pastora, para que llenos de amor a tus mandamientos y auxiliados en las necesidades de la vida presente, alcance finalmente el don de la vida inmortal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu nombre, mira con bondad a estos niños que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia. Y así como tu Hijo, nacido de nuestra Divina Pastora, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba, los bendecía y nos lo puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre ellos tu bendición, para que cuando lleguen a mayores, por su buena conducta entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo y enseñen y defiendan la fe que profesan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y nos despedimos cantando la salve para que María Santísima, Divina Pastora de nuestras almas, acompañe y proteja a estos niños que hoy han sido puestos en sus pies, que su manto protector le acompañe en su vida. Dios te salve, María.
¡Viva! En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.